Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Dale Play Digital. Le doy la bienvenida a todos quienes se están conectando a través de las distintas plataformas de Mega. Todavía estás a tiempo de avisarle a tus amigos a través de WhatsApp, como tú quieras. Llama a la familia y dile que se conecten. Estamos a través de Facebook, de YouTube, Mega.cl, de Instagram, por todos lados, porque el capítulo de anoche en Dale Play Digital estuvo de pelos. Y nuestros invitados del día de hoy vienen a hablar exactamente sobre eso. Nuestro primer invitado es un panelista fijo, conocido como el Guatón de la Fruta, gran comediante, un gran actor, también músico, nuestro querido Gustavo Becerra, que le damos la bienvenida, y también al gran humorista Mauricio Flores. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Begoña, un verdadero privilegio poder estar en conexión contigo. Y nótese que dije privilegio, no dije placer, porque muy por bien. Placer es más caro y no corresponde. Exactamente. A la... Muy deconstruido de tu parte, te lo agradecemos. Oye, qué bueno que logramos conectarnos. Que, digamos, no estuvo fácil. Transparentemos que por un segundo Mauricio era una foto y escuchábamos su voz. Pero Mauricio... Exacto, no sí. Lo que pasa es que yo debo reconocer... Sí, ahí está, mira, ahora sí. Sí, está con vida. Bueno. Muy contento. Anoche el capítulo estuvo espectacular, lo vimos en familia, estuvimos, pero de verdad lo pasé requete recontra archi bien. Ya, me parece. Entremos de lleno al capítulo de ayer, porque estuvo... Digamos primero, dijo la Pica, porque no sé usted, Gustavo, si lo viste en familia, como todos, que Dale Play es como un panorama familiar para los jueves, pero, o sea, complete la oración, regalado para Mauricio Flores. ¿Quién hizo ese paso? Pero, era ya, faltó que te pusieran no, cumpleaños feliz. Es un programa que acepta la diferencia, entonces. No, oye, pero sabes que de verdad, el primer completo de la nación estuvo, pero gol de Chile, pero estaba demasiado fácil. Hasta yo me sorprendí, yo pensé que me estaban probando. Y al borde de la ofensiva. No, pero estuvo. Claro, exactamente. Y el siguiente que fue. ¿Cuál fue el siguiente que también fue así, igual de fácil? Déjame que me acuerde. Ay, pero Begoña, pero no fue tan solo para mí, ¿eh? Porque al otro lado también hubo cosas fáciles. Po. No, pero tú ya pero no imagínate fácil, cuando pusieron no el... tan fácil. Oye, no, ya, pues Gustavo, no empecé, pues, no, la cuestión no es así, pues, ya. Ya, está bien. En tu, tienes derecho a una réplica y tu defensa. ¿Qué te parece que estuvo demasiado regalado para los otros? Mira, no recuerdo exactamente el en qué momento, a quién fue, pero en el tema estaba en inglés, que podía haber sido bastante complicado, pero era el tema de la dice La Isla Bonita. La Isla Bonita, por... sí, La Isla Bonita. Fue como ya. Sí, La Isla Bonita de Madonna. Oye, y un poquito para ir como comparando las experiencias, porque tú, Gustavo, ya llevas algunos capítulos ahí participando como panelista estable, entonces también los nervios ya se van dominando de capítulo a capítulo, o siempre es como cuando no, uno sale, siempre, a, no sé, en función. Siempre un Benji la cuestión, siempre un Benji, porque de repente pasa que hay canciones que uno se las sabe, las has cantado toda tu vida, están acá y el nervio te hace... no recordar el nombre o el nombre del cantante y sucede eso como que te quedas como que te atoráis, como que estáis terrible asado, sí, con tanto gusto y te lo vayas a degustar y te quedas atorado, eso como que y no la sinapsis no funciona como que no hace, no junta, no conecta cuando te vayan a meter el enchufe ahí en la cuestión y no conectan los diodos no conectan los diodos. Atento ahí, googleé si no los yo googleando qué es diodo. Y en tu caso, Mauricio. Bueno, en mi caso también, pues, anoche me pasó de que
por ejemplo, tocaron un tema y yo lo sabía que era George Michael y me trabé y no podía decir George Michael y al final dije, ¡Wham! Menos mal que me lo aceptaron porque era en la época que George Michael sí. era de Wham. Pero yo, cuando yo lo estaba escuchando, tenía como que sabía que era George Michael, pero no lo podía decir, estaba así como desesperado cuando estáis en una pesadilla y queréis despertar. ¡Ya! ¡Wham! Menos mal, me lo aceptaron. No, quedó, entró. De hecho, fue bien comentado en las redes sociales que eras como que tenías bastante conocimiento musical, Mauricio, y que había sido como un súper buen aporte. Así que aprovechemos de saludar, por ejemplo, a Edgar Rodrigo. Patricio mandan saludos, dicen que fue un muy buen capítulo, te mandan también saludos a ti, Gustavo, y la gente, porque esta plataforma tiene la posibilidad de que se conecte gente de todas partes de Chile, pero también muchos chilenos que viven fuera de Chile. Entonces es un momento súper rico de poder conectarnos. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y aprovechamos de mandar saludos a todos nuestros compatriotas que están fuera del país, que siempre están pendientes, viéndolo a nosotros a través de esta plataforma. Así que un saludo para todos ellos. Oye, y antes de entrar, porque acá también tenemos dinámica. Diga, Mauricio. No, es que me quería unir a los saludos que dio Gustavo a toda la gente, a todos los chilenos que están en el extranjero y que se acuerden, una vez que termine la pandemia, que se acuerden de nosotros, que podemos ir a hacer actuaciones allá con Gustavo. Ni un problema. Pasando su dato ahí. Ni un problema. Obvio. Pues mal. Inbox interno. Obvio. Tarifas por DM. Ok, seguimos entonces. Aprovechando un poco antes de, porque les contaba que acá también tenemos dinámica y es bastante divertido porque la gente en redes sociales en general es mucho más rápido que nosotros. No quiero decir que nosotros seamos gente limitada ni que seamos lentos, pero ellos parece que están mucho mejor preparados que nosotros para adivinar estas cosas. Pero antes de pasar a esa dinámica, Oye, Bebo, pero la verdad es que eso tiene que ver mucho con lo que es la presión. Cuando estás ahí en la casa tranquilamente, bueno, yo soy fanático de darle play desde el inicio del programa. Entonces, yo y yo la alegaba así, reporté bien y que sabí que te está mirando todo Chile y ahora más encima tú nos estás diciendo que esto estamos viendo afuera, ya me puse nervioso. Ahora sí que me estresé. Oye, quería comentar un poco porque el capítulo de ayer estuvo bastante sorprendente. O sea, el equipo de ustedes iba ganando, pero por goleada, por discos, vinilos, iban ahí, pero adelante. Disco de oro. Exacto, todos los Grammys iban para ese equipo y de un segundo para otro, Jürgensen dio vuelta al marcador y para la casa, hijo. Oye, sí, la verdad que fue, quedamos ahí, pero así, peinados para atrás, así, de verdad, como estábamos delante en la señal, de repente así quedaba pegado. Oh, qué terrible, no, pero muy bien. Yo, es malo ser autorreferente, pero anoche me mandé algo que ni siquiera yo me lo podía creer cuando adiviné al... Mira, incluso como me salió tan bien, me lo saqué para acá, bro. El pollo se vino conmigo, papá, porque no hicimos amigos. Pero, Mauricio, en serio, que yo quedé porque uno empieza, tú tenés razón, que fue cuando empezó cuando empieza como el fraseo cortito de Adele, se parecía a la melodía, y yo la tarareaba, pero no era capaz de distinguirlo, y tú ahí, pum, clarísimo, ¿cómo lo lograste? Bueno, lo que pasa es que, tal como lo dije anoche en el programa, claro, en un principio yo estaba escuchando los sonidos del pollo y no entendía nada, hasta cuando ya empieza, porque primero estaba haciendo prácticamente el tarareando, digamos, la música. Cuando ya empieza a hacer los sonidos del fraseo, ahí me acordé porque mi hija, Danica, canta los temas de Adele, entonces ahí lo conocí, hello. Y ahí apreté el saber. Seco. No, ahí te pasaste. Impresionante. Oye, y en tu caso, Gustavo, de las dinámicas del programa, ¿cuál para ti es la que tú vas a ganador? Que decís si hay que elegir a uno, tú decís yo, tírenme a mí, yo esta la hago.
No sé, es que a mí me ha pasado que yo he pensado, no, aquí yo voy seguro, yo digo de repente AM, ya, el AM, esto es lo mío, es obvio. Lo cebolla, la cosa popular, y no, y de repente me doy cuenta que no cacho, o de repente pienso que ya, pop, igual no, conozco harto de pop, pop, y vienen los temas en inglés, y yo soy matado para los temas en inglés. De lo que sí estoy seguro, que soy malo para el tema anglo, malo. Reconozco, pero no me sale el inglés, no es lo mío. No. Es que I not remember nothing. Nos sacamos nothing como ponernos nervios. Si son ahí, cada uno tiene sus cuellas ahí. Totalmente. Sí. Oye, ya. I not remember. Démosle, empecemos a jugar un ratito aquí, aprovechamos, le invito a la gente que están ya conectados mandando sus comentarios y todo, que también pueden ustedes adivinar con nosotros, participar por un microondas y una batería de cocina, ella, no, mentira, no hay nada, no cobren premios, por favor, no. Después yo... Las lindas mantas de Puerto Lindo. Exacto, así que... Y quiero aprovechar, ay mira, Mauricio Muhammad manda muchos saludos desde Temuco, ahora que lo leí ahí, saludos para toda la gente del sur de Chile. Vamos a jugar una dinámica que es así, bien amigable. Se trata de que tenemos que adivinar el título de la canción con unos emojis que van a aparecer, todavía no se ven en la pantalla, pero yo les voy a decir, ustedes ven los emojis y esos emojis representan el título de la canción. Ya, perfecto. ¿Ok? Vamos entonces con la primera canción del día de hoy en 3, 2, 1. Dale play digital. A ver. Pista de inmediato les doy, que es como fácil, así cuando están muy perdidos, cuando uno dice los emojis en voz alta, muchas veces sale el título como tal. En este caso, mi pista no sirve tanto, pero en otros nos va a servir. Unas cabritas... Sale. Thriller. ¿Qué? Thriller de Michael Jackson. Ah, ¡seco! Pues, sí, pues sí, bien. Sí. Bien, bien. ¿Cuánto sabe? Muy bien. Oye, sí, bien. Thriller de Michael Jackson. Es que ahí, claro, hay como también un... Es que tenemos que pensar que los emojis igual son limitados. No tenemos como... No tenemos un departamento de emojis. Contamos con lo que ya está. Claro. Entonces, claro, ahí hay algunos guiños al video y todas esas cosas. Sí, pero bueno, muy bien. La cabrita, el monstruo, está bien. El monstruo más conocido como zombies. Vamos entonces con la siguiente canción aquí en Dale Play Digital. Esta yo no la escoba. Esta es la escoba. ¿No? Seco, Chico Trujillo. Sí, mira. ¡Qué seco! ¡Bien! ¡Gustavo Seco! ¡Di una! Yo lo vi y dije, ¿qué es esto? ¡Di una! ¡Se come tan de coba! ¡Seco! Viene ahí, yo estaba y la como... ¡Ah, sí! Bueno, me la ganó. ¡No, buenísimo! Muy bien ahí, voy a pensar... Sí, yo pensé como, ¿otra vez barrer? ¡Oye, que se hace un pandemia, Dios mío! Voy a ver cómo vamos en redes sociales. Están, mira, Martín desde Rancagua... Génesis desde Río Claro, aprovechamos de saludar a todos los que se siguen conectando y vamos con la siguiente, este es un clásico, que nos dejó hace poquito, hace algunos, no sé cuántos meses nos dejó, pero vamos con el siguiente título de la canción aquí en Dale Play Digital. Chuta. El intérprete murió hace poco, hace unos meses, no es tan reciente tampoco. Tenemos una... ¿Qué es esa frutita? Una frutilla. También, ¿cómo se les dice en otros países a las frutillas? Cranberries. Ala. ¡Te amo! No. pero no me digan cuestiones en inglés. Es una cantante en inglés. No, no, es
¿Ah? ¡Fresa salvaje! ¡Bien, Camilo Sesto! ¡Va ahí! Pero la fresa no es lo mismo que una frutilla. Pero si estuviéramos en México o en España, pues que le he escrito allá, no se me culpa. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! A ver, vais a flipar, pero es un que... Un seis. Ah, bueno. Y ahí está, quedamos con Camilo Sesto y fresa salvaje. ¿Cómo va nuestro marcador? Va 2 Mauricio, 1 Gustavo. Vamos, sí. Vamos. Y redes sociales voy a revisar al tiro inmediatamente. ¡Ah, no, mira! ¡No! Perdón, Mauricio, yo te había entregado el punto, te lo voy a tener que quitar. Porque yo me equivoqué, yo fui lenta, porque mira, Josy Contreras ya había adivinado, Marlin, Alejandra, Génesis, Rachel y Claudia, así que esta vez punto para el público. Yo estuve lenta. Yo estuve lenta, culpa mía. Pero ok, tenemos un empate hasta ahora tenemos un empate, ¿ok? Vamos con la siguiente. Con la siguiente canción aquí en Dale Play Digital Emojis. ¡Ya! ¡Oh, qué peludo! Ya no. Lo siento, tu hora pasó. Ya no te deseo, entiéndelo. Ya no te deseo, entiende. No. No, hijo, no. No, no es esa. ¿No es esa? No. Pero igual tiene que ver con cómo. Con eso. Ya no, pero. Pero no es eso. Algo así, ¿no? Por ahí. Pero es como así, como bloqueo. Como, no, amigo, no. Ya no tuvo la razón, no. Entonces. ¿Pista? Sí, pista. Ya, es Paulina Rubio, canta la canción. Te amo igual, gracias. ¿Cuál le cantaría? Yo no soy esa mujer. ¡Bien! Que no sale de casa y que pone tus pies. Muy de karaoke. Sí. ¿Sí o no? A la quinta piscola colgando el micrófono ahí. Sobre 30. Sí, muy de karaoke. Amigo, te superé, me da lo mismo, no te recuerdo, te voy a borrar, ¿sabes qué? Llamémoslo, digámosle que ya no me importa, esa es la banda sonora. ¿Quién no recibe un llamado? Oye, a las 3 de la mañana? Oh, mal, ahí, diga. Vengo, como tu colega Papa Cuñán. Sí, muy. ¡Todo el hombre mal en callampa! Esa es la banda sonora. Exacto. Le voy a llamar para decirle que ya lo superé. Amiga, no. Moral tóxico. No lo llames. ¿Quién no ha recibido un llamado a las 3:05 de la mañana? ¿Y quién no ha dicho perdón? Se me marcó. Ya, ok. Ya. Perdón. Perdón, disculpa. Bueno. ¿Qué te extrañó? Y que pusieron la canción, la acordé. Ya. Oh, mira. Aló, olvídame tú que yo no puedo. Así, todos aquellos temazos. Vamos con la siguiente y última canción del día de hoy aquí en Dale Play Digital. Ya sé. Ya, quiero saberla. Yo creo que aquí desempatáis y te vais tú con... Sí, aquí desempataríamos, parece. Y el que la adivine se lleva el microondas. So, vamos a ser felices los 4, ¿no? ¡Yeah! ¡Seco! ¡Buena! Vamos a ser felices los 4. ¡Bueno! Gustavo, estuviste bien ahí. Estuviste bien. La rabia, pero... Gustavo. Estoy muy enojado, pero te felicito. No, bien. Bueno, estoy emputecido. Pero bien, te felicito. Oye, Gustavo, aprovechando ya que mira, esta es una nueva dinámica que se las podríamos donar a Dale Play Oficial, quizás, para que ellos hagan, porque hemos descubierto un talento que tiene Gustavo ahí para adivinar emojis. Estuviste muy bien. Lorea, hermano. Calcula. Oye, y en el caso, Lorea, por ejemplo... bueno, este punto Michael Jackson se lo llevó Mauricio Flores, pero el fanático de Michael Jackson aquí es Gustavo, Gustavo Becerra, y me gustaría que nos contaras un poco de ese fanatismo.
Bueno, la historia va porque yo me, como en los años 80, yo me, mi padre, que era Fuerza Aérea, lo trasladaron a Punta Arenas. ¿Ya? Y en Punta Arenas había una familia amiga que siempre ponía videoclip. Y ya, perfecto. Descubrió por video, primera vez, videoclip de Billie Jean, creo que salió, de Michael Jackson. O sea, el primer videoclip así como que la impactante fue, fue claro, como Billie Jean, y después con Thriller, claro, llegó a unos niveles ya... Y de, eso para mí, yo era preadolescente, tenía 12 o 13 años, ¿ya? Y esta familia amiga como que bailaban, que era una chiquilla mayor que yo, y bailaban, y yo aprendí a bailar, y con eso me ayudó a mí a socializar en Punta Arenas, porque era pollito nuevo... Era otra idiosincrasia. En los años 80, viajar a Punta Arenas era como irse a Australia. Sí, po, o sea, había chao. Menos conexión, una tele que llegaba al otro día, un solo canal, telefonía por con ruedita. Entonces era todo súper... Y esa forma de socializar, bailando Michael Jackson, yo aprendí a tener amigos. Oye, bailáis súper bien. Yo me acuerdo hace unos años que participaste en un programa de baile en otro canal... Sí. Y que fue así como impresionante el talento que tenéis para el baile. Sí, me gusta mucho bailar. Me ayudó mucho en la escuela de teatro. Trabajamos con la Magali Ribano. Pero perfecto. Seca, sí, seca, sí, y seca. Que pude participar en el de su compañía. ¡Claro! Sí, o sea, sí, a otro nivel. Sí, bueno, en ese tiempo estamos hablando hace muchos, muchos kilos atrás. Entonces uno se movía de forma diferente. No, sí, en ese tiempo, claro, aprendí mucho con ella y tuvimos hartas giras, hartas presentaciones. Fuimos nominados al premio APES en danza, ser. Pero hace mucho rato atrás. Y bueno, estábamos más jóvenes. La rodilla daba, el estiramiento, todo daba. Todo eran otros tiempos, otros tiempos, momentos. Otras dinámicas musculares. ¿Y en Mauricio? Una verdadera. Una verdadera caja de Pandora este, no, Gustavo, me tiene sorprendido. Mucho me talento. Junto a Magali Rival. Hazte caso, sí. Tuve suerte de tener buenos profesores. Y en tu caso, Mauricio, porque también hay experimentado y has tocado ahí las teclas, por ejemplo, más revisteriles, ¿te aplicáis con baile y canto, por ejemplo? ¿O tú decís, no, eso para los expertos? Bueno, sí, le tengo mucho respeto a no meterme en cosas que no es el fuerte mío, para dejárselo a quienes lo hacen. Pero sí, obviamente, en la revista lo que sí hacía era cantar. Cantaba muy bien. Al final... ¿Sí? ¿Tiene el disco? Al final del espectáculo, sí, yo cantaba un tema que era de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, ¿sí? El tema Éxito. Que más o menos cuenta la historia de los artistas, lo difícil que es cuando nadie da ni un peso por ti, pero mientras tú tengáis las ganas de seguir adelante, tú le ponís y llegáis a donde querís llegar, pero en un principio no te pesca nadie, bro. Entonces ese tema relata mucho eso, y ese tema lo cantaba, y tuve la oportunidad hace unos años atrás en un programa de otro canal, de un canal amigo, muy amigo, Cantando por un Sueño. Y ahí está, claro, en el programa Cantando por un Sueño, y tenía como coach a la gran Cecilia, la incomparable. Entonces, imagínate cómo hacía cantar, pero sumamente alto, pues, de verdad. Yo llegaba a la casa de Linda, así después, porque... ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste en el muerto? Oye, los meos coach que han tenido se pasaron, la Magali Ribano, Cecilia, sí, ya, pero están a otros niveles. No, ha sido suerte, yo creo, estas posibilidades que nos da esta profesión que es tan bonita también. Sí. Verdaderos regalos que nos ha dado este deambular por los escenarios. Oye, sí, y a propósito, voy un segundo para saludar a Zoila, que está desde Tocopilla, Mauricio desde Quillota, Anita nos saluda desde Osorno y Condesa desde Antofagasta. ¡Ay, qué bien! Sí, no, sí, estamos conectados desde muchísimas partes, muchas, muchas partes. Oye, vamos a seguir a la dinámica número 2 y después quiero que me respondan unas preguntitas muy cortitas que tengo que hacerle, para que hablemos un poco también después
todo esto como del ámbito del humor en el contexto de pandemia. Pero primero, no me respondan ahora, vamos a comerciales. Ella, que creía que tenía un programa en la tele. No, mentira. Va para allá, va para allá, va para allá. Ella, en su late. Hola, bienvenidos a mi late, gracias. No, vamos, le voy a explicar la dinámica. La dinámica de... Bien, hay que soñar grande. Si vamos a soñar, soñemos grande. La dinámica del día de hoy es súper amigable. Esta parte se llama ¿Qué canta la Bebo? La Bebo soy yo, ¿ok? Yeah. Y por respeto a la gente que está conectada, sobre todo la gente que ya vive fuera de Chile y no tiene forma de demandar dentro de Chile, yo voy a apagar el micrófono, ¿ok? Porque los oídos se ocupan, ¿ven? Yo voy a apagar mi micrófono y solo a través de mímica ustedes tienen que adivinar qué canción estoy cantando, ¿ok? Yeah. Voy entonces, vamos a hacer primero la prueba de fuego, que mi micrófono esté efectivamente... Provócame, de Chayanne. Punto para ti. Bien ahí. Bien. ¿Quién fue? Mauricio. Bien. Provócame, de Chayanne. Bien. Luego. Bien ahí. Bien. Oye, Chayanne, que estuvo cumpleaños. Chayanne es como de otro planeta, ese hombre, ¿cachao? Es como el más simpático, el más joven, el más talentoso, el más bailarín. Las hace todas. Hoy pareciera que tiene pacto con el diablo porque se ve exactamente igual. De siempre. Dios mío, esa gente. Ok, vamos con la siguiente canción del día de hoy. Me silencio. ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Estamos guateando? ¿No? Vamos a ver como link de redes sociales. Un momento. Oye, veo no, Juan Gabriel. No. Juan Gabriel, no tengo dinero. Es la palabra, pero no es la canción. ¿Voy de nuevo? Dame platita. Ya. No, pero es la temática, es una temática económica. De un grupo un poco más así... Actual. Del rock chileno, muy importante. Más que van al choque, más de frente. Podría ser. Tienen dinero de los prisioneros. No es que tengan, es que. Quieren dinero. ¡Quieren dinero! ¡Pero qué espontáneo! ¡Qué espontáneo! ¡Como adivina! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Entonces. Después de este momento muy espontáneo, vamos con la siguiente canción. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. No paso. Eso no paso. Bien. Seco ahí. Muy bien, Mauricio. Y vamos con la segunda. Con la última. ¡Oh, Dios mío! Vamos, aquí desempatamos. Voy en 3, 2, 1. Es Gloria Trevi. Y todos me miran. Es Gloria Trevi, pero no es esa. Tiene que ver más con lo que es esto. Pelo suelto. ¡Es! Por eso, pero si el tema se llama... No. Ay, perdón, vamos a hablar. El tema se llama Todos me miran. No, porque ese No. En el coro... Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre... Ya, quiero. Ya hay como... Maldito. Si no lo dicho. Me equivoqué. Hay como 20 años de diferencia entre una canción y otra, sí, pero igual... igual... A tu favor podemos decir que la dinámica va por ahí. La cabra tiene tema con el pelo. Antes y después de la cárcel. Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay varias condenas entre medio. Hay varias condenas.
Oye, ya, antes hay 20 años, la diferencia está en 20 años y un día. Exactamente. Oye, la gente ha estado, les quiero decir que mandando mucha buena onda, muchas cosas, y una pregunta que ha aparecido y que a mí también me queda dando vuelta, tiene un poco que ver con qué pasa con el humor en este contexto de pandemia, porque ya sabemos que todo lo que tenga que ver como con escenarios ahora es algo que es imposible, que uno no se puede siquiera imaginar poder nosotros presentarnos en un escenario o ser público. ¿Cómo han resuelto eso? ¿Se han sumado, no sé, a través de Zoom, o están en un receso, están creando? ¿En qué están? ¿Mauro? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, por favor, hijo. Sí. Bueno, yo aprovecho la oportunidad que me da Mega, tú, Begoña, y te la doy obviamente. Yo, te la doy yo. Este es mi programa, Mauricio, por favor. Pero eso dije, la oportunidad que tú, Begoña, vas a abrir y dale play live, de poder comentarle a toda la gente y dejar los invitados para hoy día mismo, a partir de las 6 de la tarde, a la gran maratón de comedia. Oye, porque la comedia es para todos. Así que hoy día todos vamos a estar ahí, juntos volveremos a reír. Somos más de 70 comediantes de todos los estilos, del humor callejero, los que hacen magia humor, contadores de chistes, stand-uperos. Todo reunido en una sola maratón de comedia, 12 horas de solo humor para poder llevarle a la gente un recreo en medio de esta pandemia. Así que los dejo a todos invitados. Todavía pueden ingresar a través de Passline y comprar su ticket, su llave, su contraseña para poder ser parte de este gran momento histórico. Y en forma particular, una vez que pase todo esto de la maratón de comedia, viene pronto el lanzamiento de mi plataforma digital, que se llama quetal.cl, donde van a ver mucho contenido de humor, en el cual usted puede acceder también de la misma forma, pagando una entrada y ver muchos espectáculos primordialmente con mi partner Gigi Martin, Meloni Melame, y también obras junto a la gran Patti Cufré. Así que los dejo a todos invitados y invítame nuevamente a tu programa, Begoña, porque ahí voy a ir dando paso a paso cómo lo voy a hacer y las obras que vamos a subir a la plataforma digital. Entonces, o sea, pero es que te tomo la palabra y de todas maneras te vamos a volver a invitar. Yo había leído ayer sobre esta maratón, me parece que es maravilloso. Creo que una de las cosas buenas que tiene esta pandemia es que nos permite que a través de un link, por ejemplo, una familia completa pueda conectarse a un momento de humor, a una obra de teatro, a ver la presentación de un músico. Creo que eso es súper, súper necesario y de alguna forma se democratiza y es muy bonito. Así que hoy día a través de Passline métanse para esta maratón de humor. ¿Cómo se llama la maratón en sí? Tiene un nombre como... que tú lo dijiste, yo lo olvidé. No, maratón de comedia. Pero y tiene como un nombre, como juntos volveremos a reír. Una bajada, sí. Una bajada. Maratón de comedia, volveremos a reír. La bajada es juntos volveremos a reír. ¿Ves? ¿Lo había escuchado bien? Muy bien. La cabra es pava, pero tiene buenas intenciones. Oye, en tu caso, Gustavo, porque te hemos visto... Bueno, primero, mandarle un saludo a todos los amigos comediantes que se van a subir ahí el día a hacer esta maratón, me parece maravilloso. Ya se hizo una en ayuda a las familias con algunos problemas hace algún par de semanas atrás, que lo organizó Rodrigo González, Amor, Humor con Amor, tuvo una muy bonita recaudación. Y bueno, un saludo, resistencia a todos los que hacen un poquito de contención social a través del humor, que son un montón de comediantes que están haciendo live y de diferentes, digamos, facturas. El Vicho Vichani, el Flight, la Piare con P, los chicos, las chicas de Valparaíso que están haciendo humor. En fin, un montón de comediantes desde Kramer hasta Angelo Soul y para todos los lados, porque hay un montón, una... grandes generaciones de humor, así que mis felicitaciones a todos. En lo personal, yo como que actúo a cada momento porque estoy falto de escenario, mal. Mi mujer además es actriz, entonces como que todos no estamos faltos de humor, nos cagamos la risa todo el día, como que nos actuamos a nosotros. Eso es lo que hacemos. Muy bien, muy sano.
De repente me paro en la cama como viejito, actuando de la nada, como falto de escenario, pero haciendo, te juro, ya. Haciendo menciones comerciales como, qué rico solo, este desayuno solo, con solo margarina que me has hecho, como, ya, colapsado. Claro, la nada. Igual haciendo algunas cositas con algunos chiquillos jóvenes que estamos armando algunas plataformas de humor. Hay una cosilla que se llama De Curitas, que está subiendo, sí, el César, que ya vamos a seguir subiendo un segundo capítulo. Y haciendo algunas cositas pequeñas, también escribiendo cosas para cuando salgamos de esto, tener una enciclopedia de obras de teatro. claro. Y nada, haciendo algunas cositas, algunas cosas para empresas en forma más particular, pero la verdad que engordando tranquilamente. Como todo, hijo, estamos todos lo mismo en esta pandemia. Y si todos subimos 5 kilos, nadie subió 5 kilos. Experto en panamasado. Neteamos. Claro, porque hago, me queda rico, me lo como al tiro, vamos al otro día y así. Obvio, muy bien. Pero en general bien, tranquilo, tratando de ayudar a la gente que está más complicada también y en fin, eso. Qué bueno. Oye, les quiero decir, yo sé que a ustedes no les pasa, pero que es súper importante igual darnos este apoyo entre artistas, comediantes, músicos, bailarines, pintores, que es un área que se ha visto súper... Sí. Súper damnificada, como todas las áreas, no hay ninguna que esté exenta, pero esta ha sido súper invisibilizada, pero es súper importante seguir produciendo. El humor es una forma de sanar para muchas personas. Nunca sientan culpa de entretener a las personas, porque creo yo que es algo que es necesario. También el humor es una forma de denuncia histórica, desde que existía el bufón en la corte hasta el día de hoy. Entonces siempre es necesario, siempre se agradece. Y yo, por lo menos, les quiero dar las gracias porque me he divertido. Se me hizo así, pasó volando, bueno, la gente conectada desde todos lados. Les mandan miles de besos. Vale, muchas gracias, Bego. Muchas gracias por la labor que estás haciendo. Con esta labor de actriz, que como que uno es maestro chasquilla porque puedes hacer realmente de todo y lo haces. Pero al final no haces nada, ¿vio? Pero lo haces muy bien, de verdad. Te felicito y no, bien, bien. Así que gracias por la oportunidad de comunicarse y nos lo pasé muy bien también, se me pasó. Así. Bueno, por mi parte también saludar y agradecer a toda la gente que se conectó en este momento por las diferentes plataformas y lo pasé también muy, muy bien. Además, siempre es refrescante y muy bonito para la vista encontrarse con una mujer tan hermosa como tú, Begoña. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de Gustavo, pero somos todos hermosos. Sí, Gustavito también, gran compañero. Estuvimos trabajando un tiempo ahí en Morandé con compañía. Bueno, la verdad que ha sido muy agradable haber estado en este programa, haber jugado. Pero dime la verdad, Begoña, ¿quién ganó? Pues todavía no sé quién ganó. Qué competitivo, Mauricio. Estamos en una despidiendo a nuestro amor de la alma y saca sentimiento cochino a reducir. No, qué feo. Pero si para eso me invitaste. Miren, claro. Oye, yo desocupé la repisa, que era el microondas. ¿Qué te pasa? Dime quién ganó. Empate técnico. Quiero mi pollo lindo, mi guitarra. Quiero mi guitarra tizona. Me informan por interno que hay un empate técnico, porque en realidad ganó el público, adivinó mucho más que nosotros. Y como siempre, el público dando la paliza. Oye, les quiero, antes de desconectarnos, también darles las gracias a todos los que se tomaron un segundo para compartir con nosotros. Gracias por los comentarios, por toda la buena onda. Hoy día estuvo un poco más lenta porque les mandaron miles de saludos. Me demoré un poco más porque estoy aquí, de hecho, apagando la olla de arroz, haciéndolas todas. Así que les quiero dar las gracias nuevamente. Muy teletrabajo. Y invitarlos a los que están conectados que no se olviden que el lunes a las 12 hay una clase de cocina con el Pipe Sánchez, muy necesario en estos momentos, siempre variar el menú. Y que nosotros nos volvemos a encontrar en Dale Play Digital el martes a las 19 horas a través del Instagram mega.tv con algún invitado sorpresa de este Dale Play, que vaya que nos ha divertido. Así que les mando un beso gigantesco a ustedes dos, un abrazo apretado desde lejos, un abrazo de estos que no contagian. ¡Muchos besos!
Abrazos, besos, que estén bien. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Los espero a las 6 de la tarde. Maratón de comedia.